¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor Fuentes Reyes y les damos la más cordial bienvenida a este sabadito muy rico, un poco frío, algo lluvioso, pero muy contento aquí ofreciéndole lo que es la información correspondiente de grandes temas tan polémicos que mucha gente desconoce y pues estamos aquí para compartirlos. En esta ocasión tenemos unos temas muy interesantes, principalmente de conspiraciones. Las conspiraciones vamos a dividirlo en diferentes etapas. Ahorita nuestro invitado nos va a decir de qué es lo que se trata, qué significan las conspiraciones, por ejemplo, para que tu amigo lo entiendas. Y pues vamos a darle la bienvenida a Abby Mendoza. ¿Cómo estás, Abby? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es un programa más, como lo he dicho, y tenemos un invitado muy especial y pues lo presento, Enrique Estelar, bienvenido. Espero que te sientas ya en casa y ha venido otras ocasiones a visitarnos. Sí, muchas gracias. La verdad es que muy a gusto trabajar aquí con ustedes, colaborar en este programa y llevar todos estos temas tan interesantes a los amigos que nos siguen aquí a través de tu proyecto, Héctor. Efectivamente, vamos a hablar de conspiraciones, pero antes de eso, antes de entrar de lleno a materia, vamos un corte y regresamos. Esto es Área 51, la otra realidad. No te vayas. Mexicana. A lo mejor no soy la única, ¿verdad? Pero sí la más chingona para todos tus trabajos. Todos tus trabajos de abre caminos, negros destructores, levanta negocios, llama clientes, atrapa clientes, lluvia de suerte, amarres y desamarres. Ya para de sufrir. Ya basta que te estén humillando. Ya basta que te vean la cara de tonto o tonta. Y bueno, pues haya otra tercera persona en tu relación. O que estés batallando mucho para poder levantar ese negocio. Ya no, chulitos. Las fuerzas ocultas están muy avanzadas y aquí estoy para todos ustedes. Mi número de teléfono es 722-34-72-72-3. Comuníquense ya. Yo les contesto personalmente a todos ustedes. Y bueno, pues, cuídense mucho. Que nuestro Dios Padre, nuestra Santísima Muerte, los colme de bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Acuérdense que tengo amarres lésbicos y amarres gay. Amén. Bueno, pues regresamos, amigos, aquí en Área 51, la otra realidad en Orbe Network. Y pues damos la bienvenida aquí a Enrique Estelar. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Muy bien, Héctor, Abby, muchas gracias por la invitación. Y pues un tema bastante interesante, muy polémico, como bien mencionabas, las conspiraciones. Las conspiraciones. Y resulta un tema muy polémico, resulta un tema a veces difícil de tratar, un tema muy complicado para algunos, no porque sea difícil de entender, sino porque es verdaderamente difícil de creer. ¿Por qué? Porque generalmente estamos hablando, las conspiraciones, eso son planes, son estrategias, son ideas, son acciones ocultas. Hasta cierto punto escondidas, se mueven por debajo de la mesa, entre las sombras. Estas acciones, por lo general, tienen como objetivo controlar, dañar o afectar directamente a la mayoría, a cierto sector de la población, que lamentablemente estamos aquí hablando de que pues gran parte de la población mundial se ve afectada o nos vemos afectados por estas conspiraciones. Repito, no es fácil entenderlo, no es fácil creerlo. Hay gente de pronto que tiene que romper con unos esquemas muy establecidos. Me refiero, y me he topado con muchos amigos, principalmente de Estados Unidos, que ellos son muy nacionalistas. Y está bien, defienden a su país, defienden su historia, defienden su bandera, perfecto, defienden incluso a su gobierno. Entonces, cuando tú les hablas de conspiraciones, que el gobierno es capaz de llevar a cabo acciones o planes, ideas que afectan directamente a la población, en este caso al pueblo de los Estados Unidos, pues se ofenden, ¿no? En primer lugar, no lo creen y después se sienten ofendidos porque ¿cómo es posible que yo esté hablando o insinuando que el gobierno, su gobierno, juegue en contra del mismo pueblo, etcétera? Son cuestiones difíciles de verdad de tratar a veces, repito, difíciles de entender, pero más que nada difíciles de creer. Y esos son planes, son acciones
que controlan, que buscan el control, principalmente de la población en general. Y esto no es específico nada más de un país, de un pueblo. Ahorita mencioné los Estados Unidos. Lamentablemente, pues Estados Unidos, junto con la tríada maldita, como yo le llamo, que sería Estados Unidos, Inglaterra, Israel, por ahí también entra Francia, pues que van a la cabeza, ¿no?, en la creación de estos, de estas conspiraciones, en maquilar, en idear todas estas ideas en contra de la población. Y ahí están, ahí están. Y obviamente se dividen en muchas, hay muchas. Si hablamos de conspiraciones, o sea, no alcanzaría el tiempo, de verdad. Poca gente desconoce todo este tipo de información. Yo pienso que un 10% pues la conoce, porque pues por medio del internet, porque en los medios abiertos es muy difícil que te hablen de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Es una información muy velada, es una información muy oculta hasta cierto punto. Es a veces resulta tal vez contraproducente hacer público este tipo de información, porque la gente, muchas de las personas de pronto no tienen una postura correcta para asimilar esta realidad. Tiene que ver mucho, por eso se vinculan tanto los temas de la conspiración, los temas ovni, el tema paranormal, por eso van tan de la mano. Y al final de cuentas, pues una gran conspiración precisamente es la de los ovnis, ¿no? La del tema extraterrestre, que a lo largo de muchos años, muchas décadas, nos han escondido información, nos han dicho que los extraterrestres no existen, nos han dicho que los ovnis son mentira, que es cuestión de películas, que es cuestión de ciencia ficción, de los cómics, siendo que no es así. Bueno, los que investigamos estos temas sabemos que esto no es verdad, es real. Y hasta hace poco se develaron, salieron a la luz algunos documentos precisamente de la CIA, documentos que estaban secretos, se consideraban top secret, y ya salieron a la luz y precisamente hablan de estas cuestiones. Sí dicen que tienen conocimiento, tienen evidencia de la existencia de estas naves, de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Y bueno, y uno dice, bueno, si estuvieron tantas décadas negándolo, y ahora vienes a decirme que perdón, que siempre sí. Y esa es una nada más, es una de las tantas conspiraciones, ¿no? El esconder información respecto al tema extraterrestre. La mayoría de gente, pues me incluyo, y me imagino que tú también te incluyes, espera la desclasificación de estos grandes temas. Pero como volvemos a decir al inicio, es muy difícil que estos grandes gobiernos, o la élite, o las personas, o no sé qué es lo que llevan los que manejan los hilos, pues decidan sacarlo a la luz. Yo siento que a ellos no les interesa darnos cierto tipo de información a nosotros. Es que la información, Héctor, tú lo sabes, la información es poder. Y empoderar al pueblo es tal vez poner en riesgo seguir controlándolo, seguir controlándonos. Precisamente las conspiraciones en las que nos vamos a adentrar el día de hoy, repito, son muchísimas. Escogimos las más comunes, o incluso las más peligrosas, son precisamente para controlar a la población. Si tú le acercas esta información, si todo mundo de pronto en este planeta se enteran de las conspiraciones que son reales, conspiraciones que tienen que ver, que involucran el aire que respiramos, conspiraciones que involucran los alimentos, los medicamentos que consumimos, conspiraciones que tienen que ver las creencias también. Con las creencias, con todo, absolutamente con todo. Son acciones que se enfocan al control. Y tú cuando quieres controlar a alguien, lo quieres controlar a todos los niveles. O sea, no vas a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues que voy a controlar su alimentación, pero que piensen en lo que ellos quieran. No. O sea, se involucran en la alimentación, se involucran a nivel físico, se involucran a nivel psicológico, se involucran a nivel espiritual, que es lo más grave, se involucran a todos los niveles. O sea, realmente quieren esclavos a todos los niveles. Simplemente es para un nuevo orden mundial. Sí, exactamente. Exactamente, es parte de esta agenda. Y nos traes material para que empecemos de lleno a conocer estas grandes conspiraciones que mucha gente nos inquieta. ¿Sí? ¿Qué nos traes, Enrique? Mira, vamos a iniciar con esta gran conspiración que es del Blue Beam,
que yo creo que muchos por el nombre no conocerán. Bluebeam significa rayo azul, así se le ha dado este nombre. Tenemos por ahí un video, si nos hace favor en cabina, que habla de esto. Pues algo sumamente muy impresionante. Claramente, pues hay que tener cuidado en esos detallitos, porque pues mucha gente lo ve lo que es a la velocidad normal. ¿Sí? En esta ocasión me sorprendió lo que es el avión. Y efectivamente, antes del choque se desaparece el ala izquierda, ¿no? Sí, es increíble. Repito, ya hablamos del Blue Beam, que repito, se traduce como rayo azul. Es una tecnología holográfica. Extremadamente, cada vez se va modificando, cada vez se va perfeccionando más. Recordemos, esto fue el incidente de las Torres Gemelas y ahí ya tenían esta tecnología, ya contaban con esta tecnología. Como podemos ver los aviones, el avión que ahí hicimos el video en cámara extralenta, pues incluso el avión pierde el ala, o sea, desaparece el ala izquierda antes de chocar contra la torre. El avión ya choca de lleno con la torre y no es después, o sea, con ese impacto no es ni siquiera para volar un cristal o un fragmento de la torre. O sea, realmente esto es patético, planeado. Que nos hicieron creer, ¿sí? O sea, fue planeado. Por ahí mucha gente, incluso llegué a tener un confrontamiento con algún familiar de las personas que iban dentro de los aviones supuestamente secuestrados. Déjenme decirles algo. Sí, sí fueron aviones secuestrados, esto es cierto. Y fueron y los llevaron a estrellarse en el mar abierto. Para que tú tengas la posibilidad de robarte un avión y estrellarlo específicamente en un punto de una torre, es casi como jugar a la lotería. O sea, es extremadamente difícil. Me dices, bueno, sí, sí, se perdieron, hubo víctimas lamentablemente de aviones porque fueron secuestrados aviones y los fueron a lanzar al mar, eso es cierto. Pero lo que se estrelló en las torres fueron hologramas y lo que hizo estallar a las torres fueron pequeñas explosiones controladas atómicas. Fueron explosiones atómicas. Y para que no quede duda de esto, siempre en donde hay restos radioactivos queda esta luminiscencia azul. Entonces ahí en el lugar de las Torres Gemelas, coincidentemente, ya después del incidente, pusieron unos focos, unos rayos azules así muy intensos, precisamente para disfrazar esta luminiscencia radioactiva. Los aviones fueron tecnología holográfica. Como bien vimos en el video, ya se están desarrollando zoológicos con esta tecnología holográfica, zoológicos que… Ahí en Japón, ¿no? Sí, en Japón, en Rusia, en Australia… Zoológicos que he tenido oportunidad de platicar con gente que ha estado ahí en esos zoológicos, sector,
y me dicen, ¿sabes qué? Es imposible diferenciar si es real, real o falso o no lo es. Es muy, muy grave. Si en cabina nos hace favor de poner la imagen que tenemos, la siguiente imagen. Tenemos esta imagen que también es hecha con el Blue Beam, con esta tecnología holográfica. Y aquí es donde verdaderamente inicia el peligro de esta tecnología. Porque nos pueden hacer creer, Héctor, Abby, a través de nuestros ojos, que cualquier milagro puede pasar, que cualquier cosa puede ser real. Podemos voltear la vista al cielo y mirar, en este caso, esta imagen de un crucifijo enorme. Y esto lo pueden interpretar muchísimas religiones de distintas maneras. Depende de la creencia que uno tiene. Me imagino que se va a aparecer el santo o el Dios que uno cree en. Exactamente. O sea, pueden hacer que se aparezca desde Buda hasta Krishna, o si quieres el Che Guevara, a quien tú quieras que se parezca una imagen. Y entonces todo, ¿qué es lo que comúnmente se piensa? Pues milagro, ¿no? Claro. Esto tiene un significado. Y bueno, no fue nada más que tirar a las torres. Estamos hablando que con esta conspiración, ¿por qué es conspiración? ¿Por qué esta tecnología no se habla abiertamente? Y tiene fines militares, fines de control de la población del mundo. El Blue Beam, en este caso, cuando lo utilizaron en las Torres Gemelas, justificó una guerra. Justificó la muerte de miles de personas, justificó odio hacia un sector de la población, que estaban diciendo que fue Osama Bin Laden quien organizó todo esto, siendo que son hologramas. Ahora, rapidísimo, posiblemente los objetos voladores no identificados, los ovnis, ¿no serían hologramas también, Enrique? Cabe la posibilidad, hay que ser honestos, cabe la posibilidad. Por eso, cuando yo llego a tener este tipo de contactos, debe de haber otras cosas, no nada más lo que estás viendo, sino debe de haber otro tipo de conexión. Debe de haber otro tipo de conexión, si tú quieres telepática, si tú quieres energética, si tú quieres de otro tipo. Pero no nada más lo que estamos viendo, porque de verdad, y se los digo así, ya no podemos confiar en lo que nuestros ojos nos dicen. Claramente eso ya es una realidad. Esto es con respecto a Blue Beam. ¿Tienes algo más de Blue Beam? Blue Beam. No sé si por ahí teníamos otra imagen de Blue Beam. Sí, ahí está. Ahorita esta tecnología de Blue Beam la están ocupando mucho para entretenimiento. Aquí tenemos una muestra de lo que es, por ejemplo, el monstruo de Lago Ness. Pues también creado con esta tecnología holográfica. Esta tecnología holográfica no piensen que nada más se puede llevar a cabo dentro de un auditorio o en un medio controlado. Esto, como estamos viendo, es a la intemperie, utilizan satélites para generar estas imágenes holográficas a cielo abierto, como los aviones del 911 o en este caso como el monstruo del Lago Ness que estamos admirando. Entonces, pues no sé cuál sea el límite de esta tecnología, es altamente peligrosa, puede hacernos creer cosas que no son ciertas, cosas que no existen, e incluso pueden hacernos creer, como bien decías, una invasión, ¿no? Una invasión extraterrestre. Falsa, a final de cuentas falsa. Y si estas naves nunca aterrizan, pues nunca vamos a saber realmente si eran hologramas o eran naves de verdad, ¿no? Exacto. Por eso sí hay que ser muy cuidadosos. Y hay que estar preparados precisamente para evitar ser engañados. Ok. Tener conciencia de esto. Otra conspiración importante es la del HARP. Yo creo que muchos hemos escuchado esto del HARP. ¿Qué es el HARP? Bueno, vamos a ver el video, si nos hace favor, cabina. Llevan años compitiendo en una carrera para controlar la ionosfera. La base llamada Sura es la primera instalación a gran escala del mundo, construida para llevar a cabo esta tecnología, existente desde 1981. Con ella los soviéticos lograron manipular el cielo y utilizarlo como un instrumento para los militares. Así que el ejército de los Estados Unidos aprendió de este experimento y construyó una instalación mucho más grande para realizar pruebas similares. Conocido como el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, o por sus siglas en inglés como el HARP, es un lugar que se encuentra en Gakona, Alaska, y que fue construido a finales de los años 90, con dinero del ejército y de la DARPA, con capacidades mayores a las logradas por los experimentos rusos y chinos. Así que recientemente China ha comenzado a construir una instalación más grande y avanzada que la de los norteamericanos, demostrando con ello que una carrera por controlar el clima ha iniciado.
Pero ¿cuál es el fin de tener esta tecnología? ¿En realidad es para uso militar o para generar catástrofes naturales? Lo que hay que tener en cuenta es que las armas electromagnéticas capaces de ser utilizadas en las guerras existen. Y estas son capaces de modificar la temperatura de la ionosfera a cientos de grados, logrando con ello causar interferencia e interrupciones en el mundo, modificando el clima, alterando los patrones del viento superior a la atmósfera, o modificando los patrones de absorción de energía solar, mediante columnas de partículas atmosféricas, actuando como lente. Además de poder incrementar artificialmente el nitrógeno y el ozono en la atmósfera. Las armas electromagnéticas son mucho más potentes que la corriente eléctrica de un rayo. Pueden destruir los misiles de enemigos, pueden producir ceguera en los soldados en el campo de batalla, incluso pueden quemar la piel a una multitud incontrolable de manifestantes. Si un arma electromagnética se detona en una gran ciudad, podría destruir todos los aparatos electrónicos en cuestión de segundos. La energía dirigida es una tecnología tan potente que podría ser utilizada para calentar la ionosfera y convertir el tiempo en un arma de guerra, utilizando un diluvio para destruir una ciudad. O tornados para vencer un batallón de guerra. Bueno, creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, estos grandes experimentos posiblemente son utilizados en los países del tercer mundo, ¿no? Sí, lamentablemente muchos terremotos, muchos huracanes, principalmente huracanes y terremotos. Si estamos hablando a nivel de catástrofes naturales, y pongo naturales entre comillas, pues se tiene ya conocimiento, al principio se dudaba, al principio no se podía llegar a creer esto. Repito, son difíciles de creer porque no lo vemos. Al final de cuentas son armas. Pero del mismo modo que las microondas de tu horno calientan tus alimentos y tú no eres capaz de ver las microondas, o las microondas que llegan a los teléfonos celulares, sin embargo existen porque funcionan. Entonces, a pesar de que no lo podamos ver o percibir a través de los sentidos, existen. Sí, tiene la capacidad del HARP de modificar el clima, de generar catástrofes naturales, diluvios, huracanes, terremotos, sequías, y lo más grave de todo, que con estas frecuencias de estas antenas ubicadas en Alaska, son capaces de modificar nuestro estado de ánimo, Héctor. Eso es lo más grave. Y ya se sabe y se ha dicho por ahí por grandes, grandes empresarios, principalmente estadounidenses y de Canadá, que en la época decembrina mucha gente padece una depresión específica de la época, que a decir de ellos, la única manera de encontrar un modo de superar esta depresión es a través de comprar, de las compras compulsivas. Entonces, ¿cuánto hay detrás de las compras que efectuamos en diciembre, en esta época de final de año, que tiene que ver precisamente con esta tecnología? O sea, de verdad es terrible. Y ahora bien, no vayamos lejos. Si queremos encontrar un HARP a escala menor, pues tenemos los Wi-Fi en nuestra casa. Tenemos las frecuencias de radio en el aire. Tenemos el Bluetooth. Todas estas son frecuencias, todas estas son energías que se afectan con el biorritmo natural del organismo, del ser humano. O sea, sí nos afectan, aunque tú creas que, aunque tal vez no lo sientas, a la larga sí tienen repercusiones. Sí, como dice mi abuelita, híjoles. Vamos a comentarios, Abby. Sí, les mandan saludos Katy Niavi, Luis Ángel Vallejo, Rogelio González, que no pudo estar con nosotros, pero ya esperemos que en el siguiente programa aquí esté con nosotros. Igual le mandamos saludos y les mandan saludos de Tensión Azteca. Katy Niavi dice, somos como títeres. Con estos hologramas es perfecto para manejar la humanidad. Habla de del proyecto Bluebeam. Carlos Nelwil dice, impresionante tecnología. Tal vez los avistamientos de ovnis es con lo mismo en algunos casos. Dice también, los milagros no existen, existen las leyendas y hasta ahí. Si veo un extraterrestre, es como si estuviera viendo un holograma también de la Matrix. Podría ser, ¿no? Puede ser. Saludos también manda Flor Ruiz, que está sorprendida. Saludos a Adriana Lluvere, que también nos está viendo. Saludos, Adriana. ¿Tenemos algo más del HARP? Del HARP. Tenemos unas imágenes, no sé, en cabina me hacen favor de poner las imágenes. Este tipo de nubes, que a veces cada vez son más comunes, no sé si están de acuerdo, se ven afectadas precisamente por estas frecuencias del HARP.
estas agrupaciones de nubes son poco comunes. Luego de pronto también vemos nubes en formación, como si fueran, claro, este, como si fueran rasgadas, como si fueran muy ordenadas, así, hileras de nubes. Eso no es natural. Esas formaciones de nubes no son hileras naturales. Sí, y también vemos un patrón cada año con año, ya sabemos, dice, va a empezar la temporada de huracanes, como si fuera, no sé, ¿no? Eso no es natural. Vemos que siempre surgen casi en la misma zona los huracanes, uno tras otro, ya en un modo muy, como un hábito, como una costumbre, ¿no? Año con año. Y se ve poco, la naturaleza es muy aleatoria de pronto. De pronto no es difícil establecer una ley con los fenómenos naturales. Sin embargo, no, los huracanes ya como que tienen un horario, como que tienen ya su temporada, su así a la perfección. No sé, hay cuestiones de verdad que hacen pensar en esto. Pero repito, lo más grave de todo es que puedan llegar a tener control sobre el estado de ánimo de los seres humanos. Eso sí resulta peligroso porque no sé hasta qué punto podrían llegar a convencernos de, no sé, de un suicidio, de cosas así. Sí, de hecho ya existe todo ese tipo de tecnología, ¿no? Inclusive en los comerciales los mensajes subliminales te hacen comprar o consumir cierto tipo de producto, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Si me lo permites, para seguir a la siguiente conspiración, Héctor, Abby, tenemos lo que son los chemtrails. ¿Qué son los chemtrails? Yo sé, estoy seguro que muchos de ustedes, muchos de los amigos que nos están viendo, de pronto han volteado al cielo y han visto que hay aviones que van dejando una estela, una nube detrás de ellos. Una línea blanca, una, dos, tres o cuatro líneas blancas detrás de estos aviones. Y uno puede llegar a pensar, y es lo que muchas veces nos quieren, de lo que nos quieren convencer los científicos que están... condensación de agua, ¿no? Sí, exactamente. Es la condensación. Van tan alto que de pronto por la temperatura, pues es la condensación, la diferencia de temperatura, bla, 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 bla. Bueno, pues ok, te la compro, pero entonces en tal caso todos los aviones que pasen por la misma zona debieran de dejar la misma estela. Y no es así. Esto ya ha habido pilotos que lo han hecho las declaraciones. Esto ya hay mucha gente que ha estado involucrada en estos chemtrails y han dicho la verdad. Estas son estelas químicas que van dejando en el cielo. Dices, ¿para qué? Pues muchas veces está la primera idea que se tiene de estas estelas químicas son que nos quieren, en primer lugar, como vacunar, como nos quieren como meter una cierta dosis de ciertos químicos en el cuerpo, obviamente a través de lo que respiramos, a través del aire que respiramos. Eso me suena a negocio, ¿no? Pues sí, casi, casi. No, fíjate, cuenta que... Ahorita que... vamos, o sea, con el video. Ahora entiendo por qué ya empiezo con tantos achaques. A ver, vamos a ver. Vamos con el video de los chemtrails. Estas imágenes que traemos, Héctor, Abby, estas imágenes las he grabado yo. Yo llevo aproximadamente 2 años haciendo una investigación muy a fondo de lo que son los chemtrails. Todas estas imágenes son de mi autoría. He pasado muchas horas, paso más horas buscando chemtrails que ovnis, de hecho. Y son aviones que van a muy alto. Sí, pueden ser muy, muy alto. Fíjate que he descubierto que son dos alturas principales, estos que son muy muy alto y otros que van a una altura más baja, como este, mira, estas son las estelas químicas, miren, cuando es condensación se desaparece, no duran mucho tiempo. Exactamente, o sea, cuando es condensación de agua se desaparece, pero esta estela que estamos viendo ahorita duró aproximadamente hora y media ahí arriba en el cielo. Entonces, si es hay algo, ¿no? Hay algo distinto, repito, ya ha habido gente, pilotos, que han dicho que verdaderamente sí nos están fumigando. Es
tal cual es la palabra, lo que están metales haciendo. Metales pesados, que eso se esparce, cae en el agua, cae en los cultivos, los animales lo respiran, igual los humanos lo respiran. Sí, exactamente. Mira, aquí se han hecho estudios acerca de las zonas en donde más se han presentado estos chemtrails y dicen que tienen dibromoetano, este componente químico, que dice que es altamente dañino, cancerígeno, que es una toxina química muy cancerígena para el organismo humano. Dice que algunos de los síntomas que puedes tener por estar expuesto, que podemos tener por estar expuestos a estas estelas químicas, los chemtrails, son problemas del tracto respiratorio principalmente, dolores de cabeza, sinusitis, hinchazón de las glándulas linfáticas, tos, fallos de riñón, de corazón, en general problemas físicos graves. Problemas físicos graves que de pronto, si los empezamos a padecer, pues los médicos van a decir que porque no nos hemos cuidado, porque no hacemos ejercicio, porque no nos alimentamos correctamente, pero nadie está tomando en cuenta estos venenos que nos están echando a través de lo que respiramos. Ahora, ¿por qué los gobiernos permiten esto, Enrique? Fíjate que es, ¿por qué lo permiten? Porque detrás de estas estelas químicas tenemos que entender el fondo de todo esto. El fondo es de todas las conspiraciones, a final de cuentas, es el siguiente: el control de la población, el control absoluto de la población, por completo, en todos los aspectos. Y va a ser más fácil controlar a la población si la población mundial se reduce a la mitad. Literalmente lo que estoy diciendo, lo que se sabe que es uno de los objetivos principales de las conspiraciones, es reducir la población mundial a la mitad. Entonces, pues si con estos chemtrails se van a morir 500 de cáncer, pues qué bueno. Se van a morir otros 1,000 de tuberculosis, y al mismo de tiempo, tos. Al mismo tiempo las farmacéuticas ganan dinero. Sí, eso vendiendo medicina. Exactamente, es un negocio. Tú te enfermas y acudes al médico y el médico que te da pues medicina. Y se vuelve un círculo vicioso. Dice, antes de matarte, antes de desaparecerte, nos vas a dejar todo lo que tienes. Claro. Esa es la tirada, eso es lo que están haciendo. Entonces, pues sí, nos quieren, por un lado, nos quieren matar, y a los pocos que sobrevivan los van a tener bajo control completamente controlados. Entonces, pues sí, realmente nos están fumigando. Yo, dentro de esta investigación que he llevado a cabo, pues ya tendrá 2 años más o menos que le estoy haciendo, he encontrado bases dentro de lo que es Nuevo México, bases aéreas que no están registradas y que la mayor parte de la base está tapada. Estoy hablando en Google Maps, está tapada, está así difuminada. Bueno, qué bueno que tocas rapidísimo. Si vas a Google Maps, te vas al polo norte, polo sur, existe un parche, un círculo. ¿Qué es lo que están ocultando ahí? No se sabe. Exactamente. Todo lo que tú encuentres en Google Maps con esos parches, ahí tienen algo que forma parte de una conspiración, forma parte de una zona, forma parte de una… Es una información que no quieren que esté a la mano de las masas. Se dice, lo que mencionas de los polos, se dice que están, que hay entradas hacia la Tierra hueca. Eso no lo puedo yo negar ni confirmar. Tenemos esta imagen, sí, de estos chemtrails para estos pseudocientíficos que se ponen al servicio de la élite, de las élites, que me expliquen qué juego de ajedrez o qué juego de gato estaban jugando aquí los aviones en el cielo. Esas no son rutas comerciales, esas no son rutas de aviones, esas no son rutas normales de aviones. Eso se ve claramente la intención de llenar el cielo, de llenar esa área. Esto es en México, ¿eh? Llenar esta área con esos químicos. O sea, claramente se nota la intención de envenenar esa zona con estos químicos. Entonces, por ahí me dicen, no, es que son las rutas comerciales. Yo llevo más de 15 años estudiando las rutas, al menos aquí de la Ciudad de México, y por donde pasan los chemtrails no tienen nada que ver con las rutas ya establecidas de vuelo que tienen
los aviones y las líneas aéreas. Entonces, que no me vengan con esos cuentos, bueno, que se los crea quien no sepa del tema. Pero esto precisamente, esta imagen nos habla de la intención, de la mala intención que tienen por fumigarnos literalmente. Principalmente están rociando no todo el país, sino principalmente a las grandes ciudades. Sí, o sea, es lo mismo. Dicen, ¿sabes qué? Hay que reducir la población a la mitad. Ya somos muchos. Y bueno, tú te subes al metro aquí en la Ciudad de México, para los que vivan en otro lugar. Y sí, ya somos muchos, o sea, no cabemos, pero no cabemos en la Ciudad de México, y se lo he dicho a la gente que me sigue en mis redes sociales, tomen su automóvil de la Ciudad de México a la ciudad de Cuernavaca, que son 50 kilómetros, y pasas miles y miles y miles de hectáreas solas, completamente habitables. Somos muchos, pero en los puntos en donde estos desgraciados nos han hecho juntarnos, somos muchos en las grandes ciudades, somos muchos en los puntos donde ellos les interesa que haya sobrepoblación para poder envenenarnos con estas cochinadas, por ejemplo, con los chemtrails, como bien dices. Efectivamente, bueno, pues vamos a leer continuar. Unos comentarios. Meca Castro de Mena, que nos está viendo desde El Salvador, Centroamérica, dice: muy interesante programa, gracias por tan buena información. Hay que hacer caso omiso a todo. Tengo 72 años y no padezco de nada y tengo energía de una de 15. Camino mucho, la vida es linda y con positivismo. María Pilar dice: nos fumigan y la humanidad dormida por todo esto. Más o menos un tiempo de pandemias. ¿Qué manía tienen con matar a la humanidad y qué consiguen con esto? Sí, reducir a la población a la mitad. Mira, te lo voy a plantear desde mi perspectiva, que bueno, varios años fui profesor de inglés, maestro de inglés. Para mí era mucho más sencillo tener control sobre un grupo de 15 alumnos que uno de 30. Esto es de lógica, o sea, si tú tienes menos población, menos gente en el mundo, la vas a controlar de una manera más efectiva, y es lo que quieren, repito. Entonces, reducir la población a través de todas estas conspiraciones de venenos en el aire, de venenos, y ahorita vamos a hablar de esto, de venenos en el agua, de venenos en los alimentos, con las medicinas, con las enfermedades. Entonces, ¿quieren reducir a la población con esto? Para que seamos menos, siendo menos, es más fácil controlarnos. Enrique, antes de pasar al siguiente tema, que está muy interesante todo esto, vamos a un corte, amigos, y enseguida regresamos. Esto es Área 51, la otra realidad. Continuamos. La bruja mexicana. A lo mejor no soy la única, ¿verdad? Pero sí la más chingona para todos tus trabajos. Todos tus trabajos de abre caminos, negros destructores, levanta negocios, llama clientes, atrapa clientes, lluvia de suerte, amarres y desamarres. Ya para de sufrir. Ya basta que te estén humillando. Ya basta que te vean la cara de tonto o tonta y bueno, pues haya otra tercera persona en tu relación o que estés batallando mucho para poder levantar ese negocio. Ya no, chulitos. Las fuerzas ocultas están muy avanzadas y aquí estoy para todos ustedes. Mi número de teléfono es 722-34-72-72-3. Comuníquense ya. Yo les contesto personalmente a todos ustedes. Y bueno, pues, cuídense mucho, que nuestro Dios Padre, nuestra Santísima Muerte, los colme de bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Acuérdense que tengo amarres lésbicos y amarres gay. Amén. Bueno, pues regresamos aquí en Área 51, la otra realidad, con nuestro queridísimo amigo, invitado especial, Enrique Encitelar, que nos trae buenos temas dentro del área de conspiración. Vamos a pasar a otro tema también muy interesante que ha causado mucha inquietud en la gente. Sí, es un tema muy controversial también, un tema complicadito. Si en cabina me hacen favor de la primera imagen. Y bueno, pues esto es nada más y nada menos que el CERN. Estamos viendo el logotipo de esta instalación de estudios nucleares allá en Europa, ubicado allá entre la frontera de Francia y Suiza. Suiza, claro. Exactamente, ahí está. Pues quien con un poquito de visión y con un poquito ya de esta mente abierta hacia las conspiraciones y hacia lo oculto, pues nos damos cuenta que este logotipo pues está formado por tres números 6.
Simplemente que muy bien develado, muy bien oculto, como todas las cosas que estos señores que se creen dueños del mundo hacen. Entonces, este es el CERN, la Instalación de Investigación Nuclear Europea. Es una instalación en la cual se invirtieron miles de millones de euros. Y entonces yo, de una manera humilde y dentro de toda la ignorancia que me caracteriza, pregunto, ¿qué han hecho con estas instalaciones? ¿Qué bien le han hecho a la humanidad con estas instalaciones? ¿Están ahí tal vez luchando por descubrir la cura de alguna enfermedad? ¿Están tal vez desarrollando tecnología médica? ¿Están, o sea, justifíquenme, gobiernos del mundo? Nada de eso. Justifíquenme, porque hubo 20 países involucrados en la creación de estas instalaciones. Justifíquenme, países del mundo, la cantidad de millones de euros que se invirtieron en esas instalaciones. ¿Qué hacen ahí? Por ahí dicen, no, bueno, es que hemos descubierto el bosón de Higgins, la partícula de Dios que le dicen. Bueno, ¿y eso de qué fregados le sirve a la humanidad? ¿Qué aplicación práctica tiene para ayudarle a la humanidad? Detrás de todas las conspiraciones hay miles de miles y miles y miles de millones de dólares, de euros, de lo que tú quieras, de inversión. Entonces, es grave todo esto que estamos viendo. Hay muchas cosas secretas aquí en estas instalaciones del CERN. En la entrada principal de estas instalaciones tiene una estatua de Shiva. Una estatua de Shiva, que bueno, Shiva es la diosa de la destrucción. La diosa de la destrucción, nada más para que quede ahí, está a la entrada. Y bueno, como si esto no fuera poco, se han tomado videos de rituales extraños. Yo no estoy dando a entender nada, simplemente es un video que fue tomado en estas instalaciones, si en cabina nos hacen favor de ponerlo. Y es gente encapuchada que se va presentando precisamente aquí en la entrada, en la explanada del CERN, en la noche. Hacen una formación ahí bastante extraña, ponen a una chica enfrente de la estatua de Shiva, la acuestan sobre el suelo, aquí como ahorita se va a poder ver. Y bueno, por ahí cualquiera puede llegar a pensarse, no, estaban jugando. Estas instalaciones no creo que se... O sea, si tú quieres meterte a las instalaciones aquí en México de Pemex y hacer este tipo de payasadas, de menos te recibes dos, tres macanazos. O sea, no creo que se preste. ¿Sí me explico? O sea, claro, claro. Seamos lógicos, seamos coherentes. Entonces, ¿quiénes les dio permiso a estos fulanos de vestirse con túnicas, de hacer esta formación, de inclinar a esta chica frente a la estatua y luego hacen ahí un es una representación, estoy seguro. Yo no estoy diciendo que hicieron un sacrificio, no estoy dando a entender eso. Pero sí es una representación de un sacrificio a Shiva. O sea, lo dejo para que lo pensemos, lo dejo para que quede al aire, pero esto es real, este video es real, repito, y no son instalaciones que se presten para estar haciendo este tipo de payasadas. Si era una broma o si era un juego, no se puede. O sea, imagínate si aquí, si te quieres meter a las oficinas de Pemex o de la CFE en México, trasladándolo a México, no puedes poner un pie adentro. Ahora imagínate las instalaciones de estudios nucleares de Europa y poder hacer este tipo de pantomimas, este tipo de teatros. O sea, cuidado, el video muchos pueden creer que es falso. Yo no creo que tengan, que sea posible llegar a hacer este tipo de videos de broma o de juego en esas instalaciones. ¿Para qué usan el CERN? Abiertamente para abrir portales dimensionales. Para abrir portales dimensionales, para eso se ocupa el CERN. ¿Y de esos portales qué pasa? Pues nada, muy poco, casi nada. Pues realmente es el cruce de entidades de segunda dimensión a esta tercera o de la tercera a la segunda. Es una manera de estar en contacto con entidades interdimensionales. Por supuesto, entidades no buenas. Pero muchas veces el hecho de esta aceleración de drones, me imagino que corremos el riesgo como humanidad en desaparecer, ¿no, Enrique? Sí, están jugando con energías verdaderamente que no tienen idea
y no tienen 100% el control de ellas. Están jugando con lo desconocido, digamos. Sí, están jugando con lo desconocido. Mucha gente de cercana a la zona ha visto literalmente, no me fue posible conseguir la imagen, pero han visto la apertura de portales exactamente encima de donde se encuentra la instalación del CERN. En el cielo se ha visto, literalmente, hagan de cuenta como la película de Avengers, literalmente así en el cielo se abre un portal negro, un círculo negro, y empieza y se ve cómo salen y entran como nubes, como rayos. Es una cosa de verdad impresionante. Y repito, entonces, que estos 20 países que estuvieron involucrados en la creación del CERN, pues que nos justifiquen los miles de millones de euros que ahí invirtieron. ¿Para qué sirve a la humanidad? ¿De qué ha servido esta? O sea, como no son capaces de justificarlo, ¿por qué? Porque hay un objetivo oculto, porque es una conspiración a final de cuentas. Y detrás, como ya lo dije, esto es para que lo pensemos, ¿quién patrocina en este caso el CERN? ¿Quién patrocina los chemtrails, estas estelas químicas? Porque se necesitan pilotos, se necesitan mecánicos de pilotos. Los aviones tienen que estar en un hangar. Necesitan mantenimiento, necesitan combustible. Los químicos que avientan no son gratis. O sea, son cantidades exorbitantes de dinero para llevar a cabo una conspiración. ¿Quién pone ese dinero? Y bueno, yo repito, desde mi perspectiva estúpida y corriente, pues yo pondría al servicio ese dinero al servicio de los que menos tienen, ¿no? En un momento yo lo pensaría, digo, bueno, ¿para qué gastan? Mejor que se lo den a la gente que se está muriendo de hambre en el mundo, no lo sé, que lo inviertan en investigación médica, que lo inviertan en otras cosas, ¿no? Para ti, Enrique, se ha hablado mucho que ciertas familias poderosas o los que llevan el control económico a nivel mundial llevan este tipo de experimentos, este tipo de cosas que desconocemos casi la mayoría, sin en cambio ahí existen. Para ti, como experto investigador, ¿quiénes controlan los hilos? ¿Los Rothschild? ¿Rockefeller? Mira, esto llevo años ya en esto, Héctor, en estos temas del OVNI, paranormal, misterios, ok. Dentro de estos temas siempre te da por entender la raíz, ¿no? Tú lo sabes, por entender a final de cuentas dónde está la raíz. Eso en un momento, si tuviera que cortar el árbol, ¿dónde empieza la raíz? ¿Dónde debo de arrancar? Pues bueno, los que dan y muy poco, los que dan la cara y muy poco, precisamente como tú lo mencionas, aquellos que se conocen como los Illuminati. Estas 13, 14 familias que se creen dueñas del mundo. Por ahí de pronto, igual he tenido debates muy acalorados con amigos que son masones, que están dentro de la francmasonería, y de pronto también me dicen, no, es que de pronto con el ritual escocés, si no estoy equivocado, puedes llegar tú también a ser Illuminati. Bueno, no se enojen, no se enfaden y no se engañen. Los Illuminati simplemente son esas 13 familias y nada más. Nos dan permiso de conocer la francmasonería, nos dan permiso de ser tal vez Rosacruz, nos dan permiso de… pero nunca vas a llegar, porque es cuestión genética, es cuestión de sangre. Ahora bien, dices, bueno, esas 13, 14 familias son los que se creen dueños del mundo, tienen los hilos de todos estos asuntos, ¿y a ellos quién les otorgó el poder? Y ahí es cuando ya invariablemente tienes que aterrizar y tenemos que entender que sí existen entidades no humanas, inteligencias no humanas, que fueron las que en un inicio, por dedazo, pusieron al primer rey en Inglaterra. ¿Quién le dijo al primer rey de Inglaterra que era rey? Los dioses. ¿Y quiénes son los dioses? Pues tal vez inteligencias no humanas. Ahí nada más para que lo estemos cheque. Pensando. Vamos a comentarios, Abby. Sí, le manda saludos Mario Adalí, que nos está viendo. Dice Lorena Moraga Correa, si se puede, es mental, es lo que creemos en cuestión de los Central. Dice Mario Adalí, la estatua de Shiva representa la creación del universo. Las investigaciones científicas no siempre tienen aplicaciones prácticas inmediatas. También le mandamos saludos a Luis Ángel.
Y Lorena dice, estamos estancados en esta tercera dimensión que es muy física. La realidad se construye de ideas, es lo que crees, lo que se manifiesta en esta realidad. Y de este lado tenemos a María Pilar, dice, aquí tenemos cosas buenas y malas. Lo importante es, no, más bien dice, ahora ya no se puede ni creer en lo que se ve porque ahora todo puede ser un holograma. Meca Castro dice, son los Illuminatis los que apoyan todo lo malo para terminar con la humanidad. Pues ahí, así es. Por cierto, les mando un cordial saludo a mis amigos masones de la tercera puerta, con la que nos están viendo por ahí. Continuamos, Enrique, con unos grandes temas interesantes. Dentro de estas conspiraciones, una muy grave y que bueno padecemos todos y que es casi imposible salirnos de esta, no ser víctimas de esta conspiración, es precisamente la conspiración en general de venenos en los alimentos y peor aún en el agua. Pero hay un elemento que resulta en especial muy peligroso, muy dañino, muy venenoso, muy contraproducente para la salud del ser humano. Me refiero al flúor. Y ya como tal, ya es una conspiración esto del flúor en los alimentos, del flúor en el agua. Quiero que sepan todos los amigos, todas las amigas que nos están viendo, que es imposible para un hijo de vecina, para un poblador común y corriente del mundo, tener acceso al agua sin flúor. El agua que llega a tu casa, el agua potable, tiene flúor. El agua de las botellitas que nos venden para beber está fluorada. Conseguir sal de mesa, sal para cocinar, sin flúor es verdaderamente complicado, es verdaderamente difícil y si llegas a conseguir sal sin flúor, es carísima. Es extremadamente cara y tú dices, a ver, espérate, pero debería ser más barata porque te estoy ahorrando el elemento químico. No, 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 no. Si quieres tener acceso a la sal sin flúor, debes de pagar más. La pasta de dientes. Todos nuestros amigos, cuando usamos la pasta de dientes, estamos envenenando nuestros organismos con este flúor. Y los enjuagues bucales, infinidad de cosas. Lo más grave, repito, es lo que hacen con el agua. Con el agua potable que llega a todas nuestras casas, con el agua que nos venden en las botellitas, viene con cantidades de flúor. Toda el agua a la que tenemos acceso es agua fluorada. Ahora bien, hubo una investigación que hicieron unos amigos en la Universidad de Veracruz, a la cual tuve acceso, me enviaron su investigación. Y ellos tenían como propuesta, en vez de flúor, ponerle vitamina C al agua. Entonces fueron al ayuntamiento, hablaron con el gobernador. ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios el consumir vitamina C. Que en vez de flúor le pusieran vitamina C al agua potable, se evitarían muchísimas enfermedades. Se fortalecería el sistema inmune. O sea, era una serie de beneficios increíbles. Aparte es muchísimo más barata la vitamina C que el flúor. Y bueno, pues quedó ahí en el tintero, obviamente, y lo digo claramente, el gobierno de un país, en este caso, por ejemplo, el gobierno del Estado, el gobierno, incluso el gobierno federal, aquí en este país, no tiene el poder para decidir si se le pone flúor o no se le pone flúor al agua. Esas instrucciones, esas órdenes, vienen de más arriba, vienen de mucho más arriba. Y no nos vamos tan lejos, perdón, no nos vamos tan lejos, tú estás hablando del agua. También en los alimentos enlatados también existe cierto tipo de cosas que nos hacen daño. Sí, exactamente. Y no vayamos lejos con esa del azúcar que nos han hecho creer que es para no engordar. O el famoso aspartame de los enlatados. Exactamente. Hay muchos venenos que han incorporado ya los alimentos al agua y pues bueno, ¿cómo se sale uno de esto, no? Y químicos incluso que ya vienen desde la fumigación de los vegetales. Por ahí dicen, hay que volvernos vegetarianos para evitar todos los venenos de la carne, pero pues bueno, a los vegetales, a las verduras, pues ¿con qué crees que las fumigan? Por todos lados nos están atacando, aire, tierra, por todos lados, y nos comentaste que es para reducir la población. Nos están envenenando sin darnos cuenta, estamos consumiendo productos que simplemente tienen veneno.
¿Cómo podemos evitar eso? Posiblemente la gente, algunas personas me decían, hay que sembrar nuestras propias cosechas. ¿Pero cómo vamos a sembrar si vamos a arreglar con la misma agua que están rociando? Bueno, que cae el rocío de los Central, lo contamina el agua y vas a... Sí, el agua que llega a nuestras casas, el agua que obtenemos al abrir la llave, ya viene fluorada. Viene con su cantidad de flúor y con su cantidad de cloro, respectivamente. Y obviamente pues ellos argumentan que es para... Dicen que el flúor es bueno para la salud dental. Y yo le voy a decir a todos nuestros amigos que nos ven, quieren realmente conservar sus dientes sanos, no consuman azúcar. No consuman el flúor, pero no consumas azúcar. De verdad eso resulta más positivo. Hace unos años, no sé si a ti te tocó, Héctor, en las escuelas pasaban a llenarnos la boca con flúor. Claro. Nos echaban flúor en la boca y te decían, manténlo ahí por 5 minutos. Okay, dice, por ahí alguien puede estar diciendo, bueno, ¿y este qué tiene en contra del flúor? ¿Por qué es tan dañino? Porque, okay, el flúor es la base de muchos medicamentos psiquiátricos, el flúor es la base del Prozac, con el flúor la gente es más dócil, el flúor calcifica la glándula pineal, tiene de verdad consecuencias graves para la salud en el ser humano. Efectivamente, como dice mi abuelita, yo me voy para mi pueblo mejor. Comentario, Sabi, antes de finalizar, y no son cortes. Lorena dice, ¿puedes preguntarle al invitado cómo protegerse de estas conspiraciones, por favor? Es complicado, ¿no? Verdaderamente, o sea, ¿qué te puedo decir? No te puedo decir, dejes de respirar, deja de comer, deja de tomar agua, es complicado. Se pueden tomar acciones, el agua se podría llegar a filtrar, puedes comprar un filtro y puedes tratar de filtrarla. Como dice Héctor, podríamos tratar de cultivar algunos de nuestros alimentos, es muy complicado, verdaderamente es difícil. Efectivamente, bueno amigos, vamos a un corte y ahorita… regresamos. No llega la final. Bueno amigos, esto ha sido Área 51, la otra realidad. Nos quedamos ahora sí en Ascuas. Y pues muchas gracias, Enrique Estelar. No, muchas gracias. Rapidísimo, redes sociales. Muchas gracias. Encuéntrame como Verdad Estelar o como Enrique Estelar ahí en internet. Avi. Pues a mí me encuentran en el grupo de Área 51, Proyecto Illuminati. Igual en un grupo que ya hicimos de Tensión Azteca, que es para las mujeres. A los que quieran suscribirse, exclusivamente mujeres que les llamen la atención lo que es la detección. Ahí con gusto las recibimos. Efectivamente, y bueno, yo me despido, su amigo de siempre, Héctor Fuentes Reyes, y vamos a seguir hablando próximamente en interesantes programas con estos temas tan polémicos que causa miedo a veces, ¿no? Su amigo de siempre, Héctor Fuentes Reyes, les agradece. Nos vemos en la próxima.